Agencias Guay presenta. Migrantes hondureños derriban muro fronterizo y cruzan a México en medio de dolor, golpes, llanto, gritos, empujones y esperanza. El gobierno de Guatemala ofrece visas temporales a hondureños que no logren pasar a México para que reconsideren regresar a su país. Blanca Starin se salva de nuevo de ir a prisión. Su futuro se decidirá hasta el próximo año. Carga judicial es la excusa del juez que ve su caso. Se esperan más lluvias para todo el territorio nacional por la tormenta tropical Vicente formada esta tarde. Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral da batalla ante la Corte de Constitucionalidad que detuvo la cancelación de FCN. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este 19 de octubre nos unimos a concientizar para la prevención en la lucha contra el cáncer de mama. Tenemos la información, así es que vamos a ella de inmediato. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. El tema, los migrantes. Las medidas tomadas por los migrantes hondureños para llegar a suelo mexicano han subido de tono. A su paso, incluso destruyeron dos barreras metálicas, por lo que la impetuosa columna fue disuadida por agentes de la policía mexicana con gas lacrimógeno. En el choque hubo varios heridos, entre ellos mujeres y menores de edad. Otros que evadían los efectos del gas lacrimógeno optaron por lanzarse desde el puente internacional Rodolfo Robles hacia la corriente del río Suchiate, poniendo en riesgo su vida. Luego de la ofensiva policial, la mayoría de migrantes decidieron formar su campamento en el puente, cerca de la última entrada, donde las autoridades mexicanas les indicaron formarse en una fila para realizar los trámites de ingreso a ese país. Es notorio. Sobre lo ocurrido en la frontera luego de derribar el obstáculo en Guatemala que les impedía el ingreso, los migrantes hondureños se enfilaron por el puente Rodolfo Robles hacia la otra valla que, como ya le indicábamos, también fue destruida. Como ocurrió en territorio guatemalteco, del lado mexicano colapsó una de las dos barricadas por la presión de la multitud. Sin este impedimento, prosiguieron a la última puerta donde los aguardaba un contingente de la Policía Federal Mexicana. Exacerbados los ánimos, la tensión comenzó a crecer, al grado que varios migrantes hondureños comenzaron a subirse al último portón y a caminar sobre la lámina de una garita con el fin de pisar suelo mexicano. Y Alejandro. Hablaremos con las autoridades nuevamente de México en relación a esto. Ubicamos, pero de manera ordenada. Ubicamos al cónsul de la ciudad de Quetzaltenango, acá en este lado de Tecumán. Cónsul, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las directrices que ustedes tienen para poder atender esta caravana de hondureños que viene aquí? Bueno, ya como se los hemos venido señalando, la intención es que este grupo, este contingente, lo atendamos de manera ordenada y en lo posible individual. Y eso es lo que estamos haciendo. Las autoridades en capitales se están poniendo de acuerdo y esperamos que sea lo más breve posible para poder coordinar de manera ordenada el paso. Se va a abrir la puerta al final del día. El tema es que se haga de manera ordenada. Entendemos. Eso es todo. ¿Qué capacidad tienen ustedes para poder albergar a todos ellos o van a dejarlos que continúen ellos? Estamos justamente valorando el tema de las capacidades.
¿no? Es un contingente muy grande y además se van a procesar de manera individual. Entonces, esa es la intención. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que podría llevar bueno, esto? Bueno, es inminente. No le puedo dar un tiempo exacto, pero es inminente en el que se toma la decisión para que se abra una puerta y de manera ordenada se haga un corredor hasta México. ¿Considera que habrá repercusiones políticas entre Estados Unidos y México por no, esta...? No, me corresponde aquí referirme a los temas políticos. Lo que tenemos que hacer es atender a este grupo de manera individual y ordenada. Agradecemos al cónsul Raúl Cueto. Él está en la ciudad de Quetzaltenango. Él acaba de explicar entonces que sí los van a atender, que sí van a abrir las puertas de manera ordenada, como él dice, como ustedes escucharon. Bueno, ya lo ha visto, los migrantes hondureños a su paso por la frontera de Tecunumán derribaron un portón amarillo que era resguardado por agentes de la Policía Nacional Civil. La tensión por el forcejeo ejercida sobre la barrera fue tal que sucumbió. Antes del desplome, mujeres que iban al frente de la columna de migrantes exigían que las dejaran pasar porque sus hijos, muchos de ellos de corta edad, tenían demasiado calor. En esta primera barrera, las autoridades mexicanas, incluso usted ya lo vio en pantalla, el cónsul de México en Quetzaltenango, Raúl Cueto Martínez, indicaron que todos los que quisieran pasar para México lo harían siempre y cuando llenaran los requisitos necesarios para su ingreso. Añadieron que no se les estaba limitando el derecho de transitar por el punto fronterizo. Y más de esta caravana de migrantes, a esta hora de la noche, unos 10.000 migrantes hondureños, entre ellos niños, mujeres, adultos, se encuentran sobre el puente Dr. Rodolfo Robles. Usted ya lo ha visto en las imágenes. Esto en el paso fronterizo de Tecunumán, esperando que las autoridades mexicanas les permitan el paso. Los migrantes claman por agua y comida. Madre, yo espero que sí, pero esa es la parte de migración, hay gente de ustedes que están ahí en proceso, ¿okay? Esperemos que sea rápido, ¿sí? Bueno, aquí vamos a estar, ¿eh? Gracias, igualmente ustedes. ¿Cómo? ¿Alguien se va a pegar de ellos? A todos. ¡Agua marina! ¡Agua no tiene! Está pasando allá en la frontera. Ya en territorio guatemalteco, el vicepresidente Jafet Cabrera indicó que se le dará una visa temporal al migrante hondureño que tras su paso hacia el sueño americano quede en territorio guatemalteco. El vicepresidente Jafet Cabrera señaló que los migrantes hondureños están siendo manipulados. Por las redes sociales se vio que les estaban dando dinero. Yo creo que esto, si es un engaño que le están haciendo, es una equivocación de cualquier líder que quiera componer una sociedad de esa manera. No se vale que estén tratando de enviar a esta gente de una manera engañada. Yo creo que nosotros como país les dimos todo el apoyo, la ayuda. Sin embargo, el vicemandatario señaló que se le dará una visa temporal a cada hondureño que se ha quedado en Guatemala tras la caminata en la que esperaban llegar a Estados Unidos. Tenemos el plan de darles una visa temporal, ver las condiciones en que ellos se puedan quedar,
cuáles son las expectativas en el país, y hemos pedido al gobierno de Honduras que ellos estén prestos al regreso de estos, porque ustedes saben que no es lo mismo vivir uno en su país, y si realmente es cierto que salieron engañados, van a retornar a su país de origen. Migración ya ha indicado que se inició con la entrega de dichas visas. Las mismas tienen una duración de 30 días, sin derecho a renovación, para que decidan llegar a Estados Unidos, el cual era su objetivo, o regresar a Honduras. Y si en dado caso ellos se pasan de los 30 días, les cobrarán una multa de 15 quetzales. Por una Guatemala en Paz, David Cincinelli y Luis Arché. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, escribió en su cuenta de Twitter que sostuvo una llamada telefónica con el presidente Jimmy Morales, a quien le solicitó el ingreso de personal de Protección Civil de Honduras con el fin de auxiliar a los hondureños que caminan en la caravana de migrantes. Además, el presidente hondureño solicitó autorización para el ingreso de transporte terrestre para retornar a mujeres, niños, adultos, mayores y enfermos que deseen regresar a su país. Hernández dijo que continuarán las acciones y agradeció al pueblo y al gobierno de Guatemala por las atenciones a los hondureños migrantes. Siempre en ese tema, este fin de semana, estudiantes universitarios y empresas privadas realizaron una serie de actividades para recolectar víveres y ropa para un nuevo grupo de migrantes que tiene previsto viajar el sábado y el domingo. 11.000 han sido los hondureños que se han ubicado en la Casa del Migrante en la Zona 1 del día martes a la fecha. Hombres, mujeres y niños han pernoctado por 24 horas en la Casa del Migrante. Durante la semana se han presentado familias completas que han mostrado su temor por la violencia que se vive en Honduras. Muchas de las familias afirman que no les importa seguir caminando, pasar hambre y frío hasta llegar a los Estados Unidos, pero ellos nunca piensan de nuevo regresar a Honduras. De aquí vamos otra vez a continuar, a ver, adelante, que Dios los ayude, así como hemos venido de allá luchando y Dios siempre los ha ayudado, no los ha dejado de la mano. ¿Con quiénes va usted, quiénes lo acompañan? Vamos como unas 26 personas. Sí. ¿Qué sector de Honduras? Del lago del sur. Unos de Choluteca, otros de... vienen así mezclados. Las autoridades de la Casa del Migrante indicaron que este fin de semana aumentará el número de migrantes hondureños que lleguen a Guatemala. La afluencia sigue como van y llegan. Entonces prácticamente es un movimiento constante de personas que andan llegando a la ciudad capital y también que siguen su camino para realizar su sueño como seres humanos. Entonces creo que vamos a tener una emergencia por varios días o semanas, porque realmente sabemos que en la ruta migratoria en este momento se encuentran muchas personas que están llegando a la ciudad de capital y luego seguir hacia la frontera Guatemala-México. Por una Guatemala en Paz, en cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Hacemos una pausa, volvemos, hay más información. Al regresar, Blanca Stalin se libra otra vez de prisión. Su libertad se definirá hasta el 2019. La crisis de la caravana de hondureños se está tornando en un viaje hacia el infierno. A pesar del apoyo y ayuda que encontraron en Guatemala, el gobierno mexicano tomó la decisión soberana de no dejarlos entrar como el grupo trataba de hacer. Ver cómo lo reprimen con golpes y bombas lacrimógenas que afectaron incluso a los niños es algo que produce rechazo. No sé cómo se puede evitar que esto siga en la frontera más que decirle a los hondureños que no expongan ni pongan en riesgo a sus hijos pequeños. México en este momento es el principal aliado del gobierno de Trump para que no pasen hacia suelo estadounidense. Todo esto en un futuro inmediato no será más que un serio problema, pero para Guatemala.
ya que cientos de estos migrantes no van a regresar a su país y se quedarán aquí, porque en Honduras solo los espera la violencia y la miseria. Y según un analista de seguridad, los pasos fronterizos son uno de los más marcados por la violencia y también uno de los sectores más olvidados por gobernación. La tasa de homicidios ha aumentado en el territorio nacional. El Observatorio de Violencia de la Asociación Civil Diálogos señala que la tasa interanual de octubre del año 2017 a septiembre del presente año es de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tendencia de largo plazo de la violencia homicida ya reportó un aumento, un leve aumento respecto a la tasa interanual registrada en el mes de agosto, pero que responde a algo que nosotros ya habíamos estado advirtiendo. Carlos Mendoza señala que los departamentos con mayor índice de homicidios son los que se encuentran en pasos fronterizos legales. Nosotros hemos visto que a lo largo de los años siempre se visualizan como áreas violentas desde el punto de vista de los homicidios los departamentos de Escuintla e Izabal, alrededor de los cuales hay distintas dinámicas de economías criminales relacionadas con los puertos, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla. Y una dinámica similar se ve en los municipios fronterizos con México, en Huehuetenango y San Marcos, en los pasos fronterizos de La Mesía y de Tecunumán. El analista de la Asociación Diálogos señala que actualmente se hace un estudio con el Colegio de la Frontera Norte de México respecto a los hechos de violencia en torno a la zona fronteriza. Tiene que ver con las rutas, no las rutas informales o los pasos ciegos que le llaman en las fronteras, sino precisamente con las rutas formales. Además, Carlos Mendoza señala que esos puntos han sido olvidados por parte del Ministerio de Gobernación, la cual son aprovechadas por los grupos criminales. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Acche. Vamos a otras cosas. La magistrada separada del cargo, Blanca Stalin, continuará en libertad hasta febrero del 2019, cuando el juez décimo realice la audiencia y se discuta la revisión de la medida sustitutiva. Será hasta el 6 de febrero del 2019 que se repita la audiencia para revisar esta medida. La carga laboral fue el argumento del juez titular Víctor Cruz, quien fue nombrado el mes pasado. La mandataria de CICIC solicitó que Stalin regrese a prisión preventiva mientras se realiza la nueva audiencia, pero el juez no aceptó. Asegura que de enfrentarse a un debate tiene pruebas para demostrar que ha sido objeto de persecución para que renuncie al cargo de magistrado. Yo entiendo a la sociedad que está clamando que hayan cambios. Y espero que esa sociedad, cuando conozca mi historia verdaderamente, pueda tener la opinión clara sobre mi persona y no lo que se ha dicho por distintos medios, por los twitters. Ahí será el momento donde Guatemala, la sociedad guatemalteca, a la que respeto mucho, va a saber mi historia y ahí conocerán realmente qué fue lo que pasó con Blanca Stalin y por qué ya la llevaron a este proceso y por qué llevaron a su hijo a ese proceso y por qué lo sentenciaron. Y el juez Pedro Lainez, del juzgado cuarto de instancia penal, aceptó que Roxana Valdetti no sea trasladada más a los tribunales de justicia. Las audiencias en su nuevo proceso serán por medio de videoconferencias. La petición fue realizada por el defensor de Roxana Valdetti. El Ministerio Público no se opuso a esa petición, por lo que este día podría ser la última vez que Roxana Valdetti acude a los tribunales, por lo menos en este caso. En este proceso de plazas fantasma, en el registro de información catastral, otro caso de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota, denominado Caja de Pagos del RIC, donde la exmandataria asignó a Juan Carlos Monzón como su operador. Esta es la segunda ocasión que se suspende la audiencia de primera declaración. Ahora fue por los desmayos que está padeciendo Emilia Guadalupe Ayuso. El juez ordenó que fuera evaluada por el INACIF. Primero se había suspendido porque el exdiputado Selvin García no fue trasladado por el sistema penitenciario. Sin embargo, hoy se presentó y pagó una fianza de 400.000 quetzales. Recuperó su libertad después de estar en la cárcel, implicado también por el caso de plazas fantasma del Congreso. Por una Guatemala en paz, Eli Contreras y Noé Medina. Y
Ya volvemos, pero le anticipamos que se tiene que preparar porque más lluvias amenazan el territorio nacional por la llegada de una nueva tormenta tropical. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó un nuevo colapso de drenajes en la 30 calle final del Boulevard Sur, bajada a Villalobos, en la zona 8 de Misco, el cual ocurrió a 50 metros del primer colapso y tiene una profundidad de 60 metros. Las instituciones encargadas coordinan las medidas que se tomarán ante el nuevo derrumbe. Y una tormenta tropical se ha generado esta tarde. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señala que podrían continuar las lluvias durante las próximas 48 horas en el suroccidente del país. Esta madrugada se formó una depresión tropical en las costas del Pacífico, el cual el INSIBUMEN en hora de la tarde señaló que pasó a ser la tormenta tropical Vicente, localizada a 150 kilómetros al sur de Tecumumán, San Marcos. Las autoridades indican que dicho sistema se está moviendo a 4 kilómetros por hora, la cual pues mantiene una trayectoria hacia el noroeste. En este caso, pues no tendrá una afectación directa sobre el territorio guatemalteco, sin embargo, sus bandas de rotación pues van a estar generando alta saturación de humedad sobre el territorio guatemalteco durante las próximas 36 a 48 horas, lo cual pues principalmente la mayor saturación de lluvia la estará concentrando en departamentos al suroccidente del país. Los departamentos afectados por las lluvias que se han registrado en las últimas 24 horas han sido Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Retaúleu, Zacatepéquez y Escuintla. De esta manera, el portavoz de la CONRED indicó que se mantiene una alerta amarilla a nivel nacional. Tras las lluvias que se han registrado en la última semana, la CONRED señala que han sido albergados 199 personas y 11.694 personas han sido afectadas. De las lluvias registradas de mayo hasta la fecha han dejado 9 personas fallecidas. Por una Guatemala en paz, David Cincinelli y Luis Sacche. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Sara Guerrero les saluda como siempre. Es momento de informar qué es lo que sucede en las condiciones climáticas para el territorio nacional. Iniciamos como todos los días con esta imagen satelital en donde continuamos con el monitoreo del Océano Pacífico, en donde se situaba un sistema de baja presión que se ha fortalecido y se ha convertido en depresión tropical, afectando fuertemente el territorio guatemalteco con el incremento de lluvias y también de vientos que están afectando el sur, el centro y el occidente de Guatemala. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Como efectos directos de esta depresión tropical, tenemos lluvias generalizadas en todo el país. Ya se han reportado varios ríos que han aumentado su caudal, así como derrumbes, lamentablemente con pérdidas humanas, por lo que usted debe tomar las recomendaciones debidas y las precauciones necesarias si sale de casa. Hablando de las temperaturas en esta región, las mínimas van a estar oscilando entre 8 y 17 grados centígrados. Nos trasladamos a la región que presenta siempre temperaturas mucho más cálidas. Retaluleu una máxima de 24, Santa Rosa de 32, Chiquimula 33 y Jalapa de 27 grados centígrados. Finalizamos en el norte del país, en donde Petén nos presenta una mínima de 22 con máxima de 33, al igual que el Quiché, mientras que Alta Verapaz una mínima de 15 con máxima de 28 grados centígrados. Más adelante en la edición de Sin Filtro estaremos finalizando el informe climático para todos ustedes. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Gracias, Sara, por esa importante información a las puertas del fin de semana. Nosotros hacemos una breve pausa. Regresamos. Tribunal Supremo Electoral da batalla para cancelar al partido FSN de Jimmy Morales. Con eso volvemos.
Continuamos con más. El Registro de Ciudadanos accionó ante la Corte de Constitucionalidad en contra del amparo otorgado a FCN Nación y que dejó en suspenso el proceso de cancelación. El director del Registro de Ciudadanos presentó un recurso de apelación en la Corte de Constitucionalidad en contra del amparo provisional otorgado por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor del partido FCN Nación. Bueno, nosotros consideramos que no procede el amparo provisional, ya que la resolución del Registro de Ciudadanos está pegada a derecho. En ese amparo, la Sala Quinta no ha otorgado ningún amparo provisional, sino que primero ha solicitado el informe por 48 horas, que ya se está rindiendo el día de hoy, ya se fue, y con posterioridad a eso resolverán ellos si otorgan o no el amparo provisional. El partido de gobierno lucha por no ser cancelado, pero según el Registro de Ciudadanos, el amparo no debería tener validez, ya que ellos han resuelto conforme la ley electoral. Decir que cuando ellos presentaron que querían que se practicara ese medio de prueba, solo querían 6 días hábiles. Como es un medio de expertaje, eso lleva un trámite que aproximadamente se lleva unos 15, 20 días tramitarlo. Es decir, ya no había el tiempo para poder practicar ese medio de prueba. Si los amparos por FCN Nación no se resuelven en definitiva antes de enero de 2019, la agrupación política podrá participar en las elecciones del próximo año. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Bayron Zacaida. Y la próxima semana, el Registro de Ciudadanos resolverá qué pasará con 8 partidos políticos que presentaron anomalías en las auditorías practicadas. A todos se les ha notificado los informes de auditoría, se les dio una pequeña audiencia para que se impusieran del contenido de los informes, los informes finales de auditoría, porque ellos aún no conocían esos informes. Precisamente hoy vencen los 5 días que se le dieron a la mayoría de ellos. Y la semana entrante estaremos analizando qué es lo que va a proceder en cada uno de los expedientes estos. Si habrán algunos con multa, algunos con una amonestación escrita y algunos con el inicio de algún proceso de cancelación. El Tribunal Supremo Electoral aseguró que no tiene ninguna postura respecto a la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito. Bueno, respecto a este tema, hay que informar que el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna postura ni ningún tipo de reacción respecto a esto que sucedió. Hay que mencionar que este aspecto es más de tipo penal, no le incumbe al Tribunal Supremo Electoral en esa área, por lo cual en este caso pues no tenemos ningún tipo de opinión respecto a esto, a lo que sucedió. Proyección Ciudadana presentó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad como terceros interesados en la acción legal presentada por la diputada Andrea Villagrán sobre las reformas al financiamiento electoral ilícito. También el artículo 98 de la ley orgánica es muy claro, porque dice que los diputados deberán de abstenerse de votar en el pleno cuando tengan interés personal en el asunto. O sea, ellos no lo hicieron. Se brincaron este paso que es obligado, que además está también incluido en la ley de probidad, y por eso nosotros creemos que la aprobación que se dio el día de antier es, a nuestro juicio, es ilegal y no procede, y por eso queremos que la CC resuelva con prontitud este amparo requerido por la diputada Villagrán, en el cual nosotros somos terceros interesados. Y el vicepresidente Jafet Cabrera indicó que ve como positivo la reforma del delito de financiamiento electoral ilícito, la cual fue modificada, ya sabe, el pasado jueves por los diputados del Congreso de la República, indicando que a ellos les corresponde la legislación del país. Ustedes saben que la Corte de Constitucionalidad le indicó al Congreso que procediera a hacer esos cambios y ellos están trabajando en torno a ello. No podría yo decirles qué es lo que... ¿Cuál es el objetivo final? Pero lo que sucede es que aprobaron la ley, nosotros tenemos que aceptarla. O sea, ¿ve como positivo que el Congreso haya acatado la recomendación de la Corte de Constitución? Pues sí, porque a ellos les corresponde la legislación del país y son los que tienen que dar las leyes correspondientes. Pasamos a otro tema. Los guatemaltecos tienen 3 meses para acudir a sedes y subdelegaciones del Tribunal Supremo Electoral para empadronarse, ya que el padrón electoral se cerrará en febrero.
El Tribunal Supremo Electoral se prepara con campañas de empadronamiento a nivel nacional. Instalarán puestos móviles en centros comerciales y otros lugares con afluencia de personas. La intención es que más guatemaltecos puedan empadronarse para participar en las elecciones generales de 2019. En estos meses, ya está por iniciar en estas semanas, la campaña, el Plan Nacional de Empadronamiento, donde se habilitan puestos para todas aquellas personas que acuden a centros comerciales o en diferentes lugares y tengan la facilidad en este caso de empadronarse. El padrón electoral se cerrará 120 días antes del día de la elección general y para realizar el trámite solo se deben presentar personalmente con el DPI. Es un trámite muy sencillo, es un trámite personal, gratuito, y lo único que se necesita es contar con el documento personal de identificación. Es buen momento para hacerlo ya que conforme se acercan las fechas se conglomera un número mayor de ciudadanos y en algún momento se realizan largas colas. Y es importante mencionarle a la población, si yo estoy empadronado no tengo que volver a realizar el trámite, el empadronamiento se realiza solo una vez. A marzo de este año eran 7.5 millones de guatemaltecos empadronados, aptos para emitir el sufragio y elegir a las próximas autoridades. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Y noticias internacionales, Arabia Saudita confirmó que el periodista saudí murió en el consulado de Estambul. Además, Uruguay aprueba la ley de equidad para personas trans y en India 50 personas mueren por accidente de tren. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. El periodista saudí Jamal Khashoggi murió en el consulado de Estambul, confirmó Arabia Saudita en un medio estatal. Las conversaciones entre Jamal y las personas con las que se entrevistó en el consulado del Reino de Estambul terminaron en una pelea que provocó la muerte, indicó la agencia de noticias. En su última colaboración con el Washington Post, denunció la traba a la libertad de prensa en el mundo árabe y afirmó que desgraciadamente esta situación probablemente no cambiaría. Jamal debía cumplir 60 años el 13 de octubre, pero el 2 de octubre entró al consulado de Arabia Saudí para efectuar un trámite antes de su matrimonio con una turca y no volvió a aparecer. La prensa turca aseguró que el periodista fue torturado y salvajemente asesinado. Arabia Saudita desmintió en primer momento la muerte del periodista, pero el sábado admitió que había fallecido en el interior de su consulado en Estambul. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una ley integral para personas trans que promueve la equidad de género. Con 62 votos de los 88 legisladores presentes en la sesión del jueves por la noche, el proyecto quedó aprobado tras ser validado por el Senado y ahora deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo. La norma busca revertir mecanismos de discriminación y estigmatización. Incluye una reparación económica para personas trans que fueron víctimas de violencia institucional, incluso llegando a ser perseguidas y encarceladas en el régimen de la dictadura que gobernó Uruguay de 1973 a 1985. Además, establece mecanismos para facilitar modificaciones en documentos de identidad y acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos. Ampara en particular a las personas identificadas como transvestis, transgéneros y transexuales, variantes de género queer o personas de género diferenciado, así como a quienes definen su género como otro o sin género. El proyecto incluye una serie de definiciones sobre identidad de género, expresión de género o persona trans, pero también dejará abierta la puerta para nuevas definiciones de identidad de género en el futuro. Al menos 50 personas murieron el viernes en India, cuando un tren atropelló a fieles congregados para un festival hindú en el estado norteño de Punjab, según anunció la policía. El tren golpeó a una multitud que se encontraba en la línea del ferrocarril para ver un espectáculo de fuegos artificiales en las celebraciones de Dussehra, una fiesta popular en el norte de India. Según testigos, la multitud hizo un escándalo cuando se dio cuenta que el tren se acercaba deprisa. Todo el mundo corría atropelladamente y de repente otro tren se estrelló contra las personas. En el país, unas 15.000 personas mueren cada año en accidentes de ferrocarril, según un informe gubernamental de 2012. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Tenemos que hacer un espacio para la publicidad. Volvemos. Felipe Alejos desafía a los tribunales y no se presenta para resolver su antejuicio pese a la amenaza de ser llevado por la fuerza.
gracias por continuar con nosotros. De nuevo, el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, no se presentó ante la Sala Cuarta de Apelaciones para presentar sus pruebas de descargo, pese a las advertencias de ser conducido por la fuerza pública. Ante la solicitud del antejuicio en su contra por el caso traficantes de influencias, los abogados del diputado Felipe Alejos han presentado 15 recusaciones. Hoy nuevamente acudieron a la citación, en donde el pesquisidor advirtió que no admitiría a sus mandatarios. Sus abogados evitaron dar detalles sobre la incomparecencia del diputado Alejos. No hemos venido a presentar ningún documento, tal como ya lo han manifestado aparte de ustedes. No se ha venido a presentar ningún documento. Única y exclusivamente venimos como abogados a verificar el estatus del proceso. ¿Por qué no se presentó hoy el congresista abogado? No le puedo dar declaración referente a eso, ministro. Por su parte, el congresista, a través de un comunicado, afirmó que se presentará hasta que se dejen de violar sus derechos. El legislador deberá comparecer bajo apercibimiento el 23 de noviembre. La sala se mantiene firme. Por Una Guatemala en Paz, Useli Contreras y Noé Medina. Cosas, olvídese de los llamativos humanoides con sus habilidades de gimnasia. En la Cumbre Mundial de Robots en Tokio, el enfoque se centró en los robots prácticos que pueden entregar correos, hacer compras y construir una casa. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GIT Continental. Muy popular entre los visitantes japoneses a la cumbre fue una réplica de robot Tetsuko Kuroyanagi, una de las principales estrellas de la televisión del país. Creada en colaboración con el maestro de la robótica japonés Hiroshi Ishiguro, el robot replica las expresiones faciales casi a la perfección, pero la conversación con la máquina apenas fluye. El desafío para nosotros es lograr adaptarnos a una conversación amplia y sin guiones donde no sabemos lo que va a decir el interlocutor. El HRP-5P tiene el aspecto de un constructor musculoso. Mide 1.82 metros de altura y pesa 101 kilogramos. Está diseñado para llevar a cabo las mismas tareas de construcción que los humanos realizan, incluso cuando se les deja a sus propios dispositivos. El concepto aquí es recrear un jardín japonés con la ayuda de un robot, cuyos gestos se controlan de forma remota. Los fabricantes también promovieron lo último en robots parlantes que cada vez son más inteligentes en sus respuestas. Robojón de Sharp, un robot humanoide que mide solo 20 centímetros de altura, ha sido empleado desde el mes pasado para contar a los turistas la historia de la antigua capital imperial de Kioto, en inglés, japonés o chino. Y la compañía OnRom mostró un robot que puede programarse para deslizarse alrededor de un supermercado y colocar varios artículos en una canasta. Posiblemente para un comprador perezoso o enfermo, pero es más probable que se utilice en un almacén logístico. Japón también tiene dificultades para encontrar personal para apilar estantes en sus 55.000 tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aquí también los robots pueden llenar el vacío. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. En ese momento vamos a la redacción de Prensa Libre para conocer pormenores sobre la edición de mañana. Termina una semana agitada por el éxodo hondureño que en efecto llegó a México. Le presento cuatro de las notas más importantes de nuestra edición impresa. Las crisis que afrontan los cinco países de Centroamérica corren paralelas. Así lo muestran los informes de las cinco cámaras de comercio del Istmo. En Guatemala, el Ministerio de Finanzas reconoció que se debe reducir la meta de recaudación para sufragar el presupuesto 2019. La baja estimada es de 1.183 millones de quetzales. A pesar de ello, el Ministerio de Educación insistió en que le den 16.777 millones de quetzales de presupuesto. Esta cifra incluye los 1.627 millones para el pacto colectivo del magisterio que exige Joviel Acevedo. Finalmente, los emprendedores guatemaltecos van para adelante. Así se pudo ver en la feria, donde expusieron creaciones y pequeñas empresas que con ingenio y creatividad buscan el éxito. Esto y mucho más en la edición impresa de este sábado. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí, en Prensa Libre, siempre estamos para servirle a usted. Y en este momento es viernes, así es que llegan las inolvidables. ¡Gracias!
comenzamos la semana con la pelea del siglo. No, no es esa de la UFC, donde todo se salió de control. Bueno, sí se parecen en algo. Todo comenzó con una reunión allá en el MP. ¿Dónde, tía Connie? Cito a los fiscales para decirles unas cuantas verdades. Anda, cómete esto o te mato. ¿Ves? No estuvo tan mal. Que los ascensos de tía Telma eran irregulares. Se suma una serie de vicios advertidos en el proceso correspondiente. ¡Tómate el Maliber! Y que todos se tenían que ir, porque había que renunciarlos. Unos fiscales se empezaron a acercar al director de Recursos Humanos, poniéndole verdaderamente a su disposición que se dejara sin efecto el ascenso. Eres muy niño, ve caricaturas. ¡Quiero violencia, violencia, quiero violencia! O ves caricaturas o hablamos de los problemas que tengo con los pies. Caricaturas. Renunciarlos. Acto de renunciar de forma obligatoriamente voluntaria. Tía Connie dio una conferencia para aclarar todo. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Los periodistas desesperaron a la vigilante fiscal. Y se vino la regañada del año. Que no es del pacto de corruptos. ¿Cómo se puede ni siquiera presumir que una persona que está cumpliendo con la ley, como se los he advertido, tal y como lo menciona la ley, pueda formar parte de este pacto? Ni siquiera, joven, ni siquiera concebirlo, ni siquiera presumirlo, ni siquiera especularlo. ¿Qué va tras Telma Aldana? Una responsabilidad legal de la ex fiscal general Telma Aldana por estos nombramientos y la convocatoria. Se va a iniciar. Es decir, que todo esto es el tema de soporte para poder iniciar la investigación. Y la novela se hizo más grande cuando habló Mayra Vélez. Cosa totalmente falsa, todo está documentado en la unidad de capacitación. Esto se está saliendo de control. Mientras las fiscales se pelean, ¿qué pasa con los integrantes del pacto de corruptos? Ellos felices gozando ahora que ya no hay quien los investigue. Mira a esos pobres infelices en tierra con sus leyes y su ética. Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de monos con cuchillo. Hablando de pelea de monos, Jimmy se peleó con Trump. Como saben, quiero enviar a los militares a defender nuestra frontera sur si es necesario. ¿Qué? Dice el presidente Morales. Que a él nadie le condiciona la ayuda internacional. La palabra cooperación, si a eso le llamamos, es de varias partes, no es de solo una parte. Nosotros hemos sido muy tímidos. No aceptamos condiciones. No ponemos condición. ¡Ah! Por los migrantes hondureños. Jimmy no los pudo detener. Cada quien tendrá que dar pues el respaldo de lo que dice. En el caso mío, no me puedo meter a hablar de lo que dicen otros presidentes. Porque sigue pendiente que aquel no regrese al país. Trump puede dormir tranquilo. Porque Peña Nieto sí obedece las órdenes del norte. En este momento, en el cual se ha vuelto un caos ya en este momento. Jimmy no hizo nada. Solo estuvo vigilante. La Jimmy-losofía de la semana tiene que ver con las visas de los investigadores de la CICI. Ahora que sabemos que era mentira eso de la transferencia de capacidades y la casaca de la soberanía, la verdadera razón de sacar a la CICI es porque ponen bombas. Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado. Que aclaren su pasado y entonces con mucho gusto les daremos la posibilidad de que entren a nuestro país. ¡Sí, bombas! Bombas como Agüita Mágica, La Línea, Cooptación, Tráfico de Influencias, Filipao, Luis Robé y Odebrecht Valdizón. Entonces nosotros, simple y sencillamente, estamos protegiendo no solamente la soberanía, sino las leyes de nuestro país. ¿Pero y los migrantes? O contribuir con el juego de algunas personas que quizá hasta están financiando estas grandes marchas con propósitos políticos.
Ush, eso saber en qué están metidos, dijo Patty Sandoval. Y Tiranosaurio Beltranena. Ah, por cierto, ya no hay financiamiento electoral ilícito. Celebra Jimmy. La UNE está feliz. FCN quema cohetes. Hasta Ninet salió ganando. ¿Y el país? Allí hundiéndose. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Ben Keichin y Otto Ángel. Hacemos una pequeña pausa comercial para regresar con lo más destacado de la jornada y el análisis sin filtro.